diré yo cuando es bastante. Bel, vete a tomar por culo. Hola. Vale. Pirate Pelly. Boats and Baits. Por ahí dice helado. Y loros que hablan. No sé ya hasta qué punto eso será verídico. ¿Quién hay aquí? Puerta, barcos y cebo. A ver. Está encantado, tío. Hello. Una mutaracha que quería hacerse la graciosilla. Quería asustarnos. Mira, ya voy con sobrepeso otra vez. Vale, esto es tan difícil. Necesito ganzúa 75. Y esto necesito 50. Vaya hombre. Creo que era por aquí por donde estaba la biblioteca Arlington. Creo, no me hagáis mucho caso. De momento tenemos Super Mutants. Vamos a ver si no me noticean mucho. ¡Fuck! Un amigo con bolsillos llenos es mucho más que un amigo. Estás en tu casa. Este es el hombre que te vende el bueno, a quien le compramos el primer diagrama esquemático del lanzarrocas. Podría arreglarme una cocina. A ver si puedo devolverle la forma a este trasto. Que tengo yo medio roto. El lanzarrocas puedo pedirle que me lo arregle, pero me va a reparar poquito. Porque me pide solamente 19 chapas. Poquísimo me ha arreglado. Voy a equiparme un traje de mercader. Ropa. Mira, ahora me ha subido unas 5 chapas. Unas 5 chapas me ha subido. A ver, hay que tener cuidado de no extralimitarnos. Porque no queremos regalar cosillas. Aquí dentro hay otro diagrama esquemático. No sé el sitio exacto. Pero creo recordar que hay que abrir una cerradura. Así que igual no lo podemos conseguir, no lo sé. Ok. Hello. ¿Algún problema? No. Quiero informar a alguien. Oh, ¿de verdad? Si alguien te quita algo tuyo, ve a recuperarlo. Si te disparan, dispárales. Si no, tengo que verlo con mis propios ojos antes de hacer nada. Vaya cómo funciona la autoridad en Rivet City. Sí, hasta luego. Monada. ¿Cómo es que aún no me has invitado a una copa? Como acabo de salir de un refugio, soy tonto y me engañan por ahí, ¿vale? Vamos a hacer roleplay. Eso es lo que me gusta en un hombre. Chapas suficientes para invitar a una señora. 5 chapas. Ya diré yo cuando es bastante. Bel, vete a tomar por culo. Hola. No pareces un tipo duro. Vamos a entrar al laboratorio científico. Hola. Hola. Cojones. Ah, mira, esos muchachos de allí tienen algo que ver con Fallout 4. Dije que funcionaría, Madison. Y ahora puedo demostrarlo. James, has vuelto. Y con buenas noticias. Yo tenía razón sobre Brown y el Geck. Si encontramos uno, podremos adaptarlo a los purificadores. Maldita sea, James. Cuando todo esto acabe, espero que me pagues con un buen trago. Reuniré al equipo. Gracias, Madison. Me alegro de volver a trabajar contigo. Has intentado darle un beso, pero te he interrumpido, ¿verdad? You piece of shit. Pero seguro que uno de tus maravillosos ayudantes puede ayudarme. Para ser el centro científico más avanzado de Yermo Capital, creo que... Mira, Dr. Zimmer, ya hemos hablado de esto. No sabemos nada de tu robot y no nos importa. Este laboratorio se dedica a resolver problemas reales. Vale, ahora tenemos que ir al Jefferson Memorial con el equipo que ha reunido la doctora Lee y con papá. Creo que debería seguir buscando lo del diagrama esquemático antes de partir. Pero esto está muy difícil, y muy difícil es 100, por lo menos. Sí, es 100. Vale, muchachos, voy a dejar el tema del diagrama esquemático. Si en algún momento conseguimos mucho más nivel en ganzúa, pues volveremos y ya está. Tengo yo un traje antirradiación de esos.
Sonaba que sí tenía alguno, ¿no? Traje antirradiactivo. Aquí, vale. Voy a tomarme también un Rad X. Ok, let's go. Vamos a ir directos al Jefferson Memorial. No me voy a parar en ningún sitio. Mira, ahí hay un... Pero creo que para eso se necesita un montón de... De nivel de ganzúa también, ¿eh? Para abrir esta puerta. Puerta arco roto, muy difícil. Got wrecked. Es un poco una... una lata. Not pun intended. Tener que estar recogiendo latas y botellas vacías y todo lo que le tiro. Ahí hay una lata. Aquí, muchacho. Supermutante y papá. Madre mía, se lo van a cargar. Quita de en medio, papi. Toma, hombre. Mi papá será un putazo, pero es mi putazo. Anna Holt, Janice Kaplinsky. ¿Dónde está Lee? Vamos, señorita. Yo voy recogiendo mi mierda. No sé yo si Garza tiene algo que ver con esta gente. No conseguiremos nada hasta que entremos, pero ninguno de nosotros destaca especialmente por sus habilidades en el combate. Me fastidia pedirte que te arriesgues, pero parece que has aprendido a manejarte muy bien. Necesito que entres y te asegures de que no hay peligro para la doctora Lee y su equipo. Venga, va. Gracias. Esperaremos aquí hasta que nos avises de que el camino está libre. Hay un montón de opciones de diálogo que daría lugar a una discusión. Y algunos de los que me estáis viendo ahora mismo y no hayáis jugado a esto, pues... A lo mejor queréis que... Menzarse, ¿no? En una discusión con papá. Pero la verdad es que el motivo de estos vídeos es simple y llanamente ver si nos podemos pasar el juego utilizando únicamente el lanzarrocas, ¿no? A lo mejor con el enclave se complica mucho la cosa, no lo sé. ¿Pero dónde mierda salto yo aquí? Que pueda... Veo... Uf, comerciantes contra algún que otro supermutante. Vamos a echarle una mano. Es Wolfgang el Loco, que es nuestro colegui. Le hemos robado el diagrama esquemático. Vamos a compensárselo. Fuck. Get wrecked. Chapas. Mierda, hay más supermutantes. Misiles, los misiles pesan, no. Pero valen 50 cada uno, ¿eh? Que luego nos descartarán lo que sea, pero... Wolfgang, take cover. Ah, no, que hay aquí un... Cautivo del yermo, tío. A ver, hay una revista aquí, Mentira estilo congresista. Se lo regalaría a mi padre, que ese es su campo. A ver, ¿dónde está Wolfgang? No me he despedido de él. Espero que esté vivo, por lo menos. Que haya seguido su trayectoria. A ver, un momento, muchachos, que me ha vibrado el teléfono. Kimono, Peach. Del Mario Kart, una notificación para un kimono para Peach del Mario Kart este de móviles. Tienda de regalos. Mira, va a haber que limpiar la zona desde aquí, ¿sí? ¿Hay alguien ayudando por aquí? Torretas. ¿Pero contra supermutantes? Ah, mira tú por dónde. Supongo que a mí también me atacarán, ¿no? Pero... A ver, ¿puedo yo hacer algo aquí? No. Abrir grate a control de bomba. Pero tendré que eliminar a esta peña primero, ¿no? A lo mejor matando al líder de esta zona ya el resto de supermutantes no cuentan, pero... Yo creo que sí voy a tener que... sanear completamente la zona. Cachondeo de arma. Este juego fue... O es... Se podría decir que es uno de mis favoritos de siempre.
Pero la verdad es que cuando salió este juego a la venta, estuve viciado un montonazo de tiempo, o sea... Rollo venir del instituto y encender la 360, que era donde lo jugaba. Y no parar hasta las 11 de la noche o así, porque tenía que salir para cenar, ¿no? Así de bien me iba en clase luego.